Donde nosotros lo que estamos haciendo, estamos en el apartado de Industry, tenemos la acreditación como parte del sector del cine, y nada, y lo que hacemos en esa sección es tener reuniones con otros compañeros para conseguir financiación, para conseguir cerrar el presupuesto, coproducciones, etcétera, y nada, pues estamos encontrándonos ahora con franceses, belgas, españoles y productores de distintas partes del país para hacer realidad los proyectos que tenemos, que ahora mismo es un largometraje, un corto, y dentro de poco pues alguna cosa más, pero bueno, ahora vamos con un largometraje, con un corto, y intentando disfrutar de lo que es compartir pues eso, los proyectos que se tienen con otros compañeros y hacer realidad los sueños que al final es hacer cine. Bueno, Javi, ¿qué has hecho en la jornada de hoy? Bueno, hoy estamos en nuestro tercer día en San Sebastián. Estamos enfrente del María Cristina. Si quieres, puedes, a la vez que estoy explicando esto, encuadrar para que la gente entienda. Se trata... No sé si se me oye, voy a acercarme un poquito. No se me está oyendo nada. Pero se trata del hotel de más lujo de San Sebastián que yo conozca. Aquí, en este hotel, que está muy cerca de la K1, que es donde ocurren todas las galas de entrega, las ruedas de prensa, no sé si todas, pero sí que lo más importante suele reunirse ahí. Pues este hotel está cerca de este K1, de este edificio principal, y aquí es donde, por ejemplo, acabamos de ver hace unos instantes a Mónica Bellucci, que por cierto quiero compartir la sensación que me ha dado ver por primera vez en mi vida, creo, a una superestrella o una estrella, y ver un poco cómo ya no, o sea, que perdía la humanidad que podía tener esa mujer, que la tendrá, pero que en ese momento, como parte de su trabajo, es una, pues es un punto de reclamo, una maniquí, y me ha dado un poco de pena, pero bueno, seguramente le va muy bien en muchas cosas y ha sido una sensación. Bueno, pues nada, en este tercer día lo que estamos haciendo es, sobre todo lo que hemos hecho ha sido reuniones con coproductores, inversores de Francia, de Bélgica. Ahora acabamos de reunirnos con un inglés que nos ha comentado un poco cómo funciona o lo que él conoce del cine inglés. Y bueno, la verdad es que ha sido muy interesante. Y en breves instantes me encontraré con... que es uno de los actores de Paraíso, y que tengo muchas ganas de finalmente conocerlo, porque todavía no he... ¿Pero eso lo podemos decir? Personalmente, no lo sé, si no se puede cortar. Pero bueno, ahora nos vamos para la versión no extendida. Puedo decir que vamos a encontrarnos con un actor de nuestro largometraje. Y nada, y tengo muchas ganas de hablar con él, y ya que él va a hacer, no puedo decir mucho, pero ya que él va a hacer algún tipo de eventos aquí en este festival, pues nada, vamos a reunirnos con él. Pues eso, en definitiva, lo que hacemos este tercer día, que es un poco una de las ventajas y de las cosas positivas de los festivales, es hacer networking, hablar con gente, tener contactos. En este caso, nosotros lo que estamos buscando es internacionalizar empresa y no solamente trabajar con madrileños, catalanes, vascos, sino que bueno, también pensamos en abrir fronteras y aprender de otras regiones como Francia,
Bélgica, Inglaterra, ahora con todo esto del Brexit estamos también aprendiendo cositas y nada, como ya me cortan, pues mañana seguimos hablando. Bueno, pues nada, un saludo, un abrazo y un beso según quien esté viendo o visionando esto y nos vemos dentro de poco en esta sección de, del videoblog de Javier Valenzuela. Un beso, un abrazo, un saludo desde San Sebastián. Aquí escucháis de fondo japonés, porque mi traductora se está diciendo japonés también adiós. Y nos vemos próximamente en la siguiente...